Ya pasaron como 6 meses, Cuidado. no sé cuánto. ¡Apale! Ay, perdón, ¡Epa! ¡Ya vas a salir! Alonso es el que me graba siempre. Estamos en la sesión de fotos de la nueva campaña para el Sally. Hace como 6 meses fue la pasada. ¿Cuál ¡Ay, es? salir! No hablo. Ah, no habla, pero ven que salen todos los espejos, ¿verdad? Si una no se quiere ver. Hace 8 meses estoy comiendo un bombón. Muy buena Cuidado, no, producción, cuidado, ¿qué te pasa, cuidado. mi padre? Bueno, entonces vamos a grabar un ratito nada más porque están los artistas adentro y muchas veces incomoda a uno con la camarita, ¿no? Están muy inspirados, pero vamos a ver qué nos podemos piratear. Pues bueno, ahora sí que tengo un 2x1. Tengo a Lupita, que está maquillando a Mariana, la chica que es la imagen del Sally, que todos la conocen, porque tiene muchos años. Bueno, ¿cuánto tiempo tienes viendo a Mariana? Mariana está ocupada y no puede salir, pero nos va a decir. ¿Cuántas campañas son? Ay, no sé, llevamos como casi 4 años. 4 años. Qué padre. Sí, ¿verdad? Bueno, Mariana está súper guapa y tienen que poner atención a la nueva campaña que viene, porque está muy padre. Le hicieron un trabajo muy padre en el cabello, yo estoy fascinada, pero bueno, es surprise, ¿verdad? Surprise. Bueno, hicimos a Ernesto, que ya lo hemos visto también, que sabe todos los tips que están de moda, así que, pues un 2x1. Yo nada más tengo una curiosidad, quiero saber, los colores que estás utilizando, Lupita. Lupita es la maquillista, Hola, chicos. Que dice que porque no está maquillada ella, pero es que es imposible, Lupita. Estamos aquí las 8:40 de la mañana. No Son las puedo. 5 de la 5 de la tarde. Tarde. Y eso es sueto. Ahí dice sueto. Sí, aparte también. Entonces, estamos exacto. trabajando en vez de habernos ido de puente a alguna otra parte. Yo vine a grabar esto con ustedes, y lo único que he hecho es comerme todos los bombones que tienen el chocolate en la cocina. Ya nos quitó todos los monchis del Ya no me inviten. De la tarde. Ay, bueno, a ver, platícame, Lupita, que vi que estaban de moda algo así como que me lo pusiste varios metálicos. Sí, bueno, pues esta temporada estamos utilizando tonos metálicos. ¿Por qué? Para que nos iluminen más los ojos y todo eso. En caso de que tengan el ojo muy chiquito, pues utilicen tonos más claros para que les dé más ambiente. Por ejemplo, a ver, que los ojos, yo, Gaby, Gonzalo, Tomás, cuando me pinto muy claro, se ven los ojos así, yo siempre digo como de ratita. O siempre fuerza me tengo que delinear. O sea, enmarcar mi ojo con algo más oscuro. ¿Estoy bien? ¿Viene de moda? ¿O tipo Jennifer López que nada más se pone color perla y así? Es que se vienen, regresa de nuevo lo minimalista. Entonces, todo, tanto en la moda como en el maquillaje, en O cabello, sea, mis ojos van a estar volvemos a lo pasados de moda básico, en 2 semanas. básicamente. No, es que tenemos dos tendencias. La que viene, por ejemplo, 70, donde sí se utiliza demasiada máscara, demasiado delineador y sombra, ya saben, la de siempre. Pero lo nuevo, nuevo, nuevo es que se vea como si no estuviera maquillada, que se vea muy natural, que el tono a lo mejor puede ser un metálico, justamente también. Pueden ser mezclados un dorado con un plateado y con algo de verde, oliva. Entonces, como son todos en la misma tonalidad metálicos, entonces para crear un color único al hacer esa mezcla, y obviamente el palo lo puedes usar en la noche. ¿Y los labios, Lupita? Y los labios también vienen tonos así como que rosa, morado, fucsia, no, coral, coral, corales. tonos, o muy claros o también medios metálicos. ¿Y el rojo que es el mate? El rojo nunca pasa de moda, o sea, siempre Sí. está toda la temporada. Bueno, O sea, las sombras, ¿qué traigo? No, nada. Ah, Bobby no, el Brown. rubor. Digo que la gente que trae tatuaje, que ahora que viene Ah, muy, ya. muy, maqui muy natural, yo tengo tatuada la línea negra Sí, y. ya se puede quitar. Bueno, voy a tocar el tema. No, Bueno, pero puedes jugar, cubrirlo con. Déjate la pregunta. Bueno, déjame que Bueno, cheque yo. porque no, yo me quedé aquí. Oiga, ¿sabes qué, Gaby? ¿Está ¿Ven? bien? ¿Está todo tú? ¿Ya ¿Qué? también Es que de repente se ve No, no, mucha luz y de ya repente me siento que se ve bien, pero ahorita se ve un chorro de luz y de repente No, siento es que que se ve todo mal. es Lo una borro. Sí, Lo vemos espérate, con mucha madre. luz. Pero ahí está, ahí está. No, No, ahí está, ahí ¿lo está. quitamos? Bueno, a Ya ver. Pregunta de examen penal. Examen. Las chicas que tienen tatuaje tatuado, no tatuajes en el cuerpo, porque, no los ojos, ¿no? De que O alguna en la vez los boca. labios, las cejas, bueno, pero no, ahorita no es la ceja, ahorita en cuanto a los ojos, porque tú te pones
el aquel dorado o esa metálica y lo negro tiende a verse verdoso. ¿Qué hacen en ese caso? Pues antes aplicamos corrector, de preferencia un corrector un poquito pesadito, o sea que esté gruesito para que pueda cubrirnos muy bien. Y después de eso aplicando un maquillaje o una base de ojos y ya sobre ese metálico para poderlo borrar. En Sally tenemos unos primer muy buenos, búsquenlos. Entonces pueden jugar al hacer eso, o sea, aplicar lo que es el corrector líquido, que hay una nueva presentación también de una marca que manejamos ahí en Sally. Y con el primer hacer la mezcla y posteriormente ya poder las sombras que vienen de moda, ¿no? Ah, muy bien. Entonces eso puede ser una solución. En los labios igual, hagan de cuenta que vamos a aplicar lo que es el maquillaje hasta donde esté el delineado y sobre eso ya empezar a poner o colocar el color que ustedes ya decidan utilizar, ¿no? Ok, y si traes tus ojos así metálicos como cobre, cobrizados o arena, los labios, ¿qué color le queda más lindo? Porque luego también puede ser que te pones los ojos de ese color y el labial también, muy clarito, y luego también ya parece pues, que no trae nada. No. Tiene que un poquito de concentración, entonces si los ojos están muy claros, los labios hay que cargarlos un poquito más, como con un tono como bronceado, también cobrizo, algo así. Ok, gracias, Lupita. Y de los brillitos aquí, la luz en el rostro, ¿sigue también de moda? Sí, muy de moda. Eso sigue muy de moda, de hecho lo estamos aplicando aquí en la foto. Posteriormente ya lo van a ver ustedes ya en las tomas, en las revistas donde se publica o hacemos la publicidad de Sally. Pero sí viene mucho lo que es el contorno del ojo para que se vea más iluminado. Es que se trata de que sea una belleza fresca, una belleza natural. Y con eso lo podemos lograr. Se va a atravesar lograr. Sebastián. ¡Ay, Sebastián! ¡Saluda! Sí. ¡Hola! Es el encargado artista. De hacer el cabello. Sí, es arte. Las sombras que son horneadas. Muchas de las personas no saben lo que es una sombra horneada. La importante de esto es que ustedes al momento de aplicarla con su brocha, se ve de una tonalidad y al humedecerla y pasarla sobre el producto, el color se ve más intenso, más metálico. De hecho, hay una modelo. Entonces tenemos muchas opciones. Hay una modelo que ella es de color, no sé cómo se llama. Ayman. ¿Es ella? Uh-huh. Y siempre usa una verde. Pero ella dice que el truco es que le pone agua. Exacto. Y le queda bruto, ¿verdad? Sí, de hecho creó una línea porque ella se maquillaba, decía que no había muchos productos para personas de color, más que los muy básicos, y ella creó una línea especial para personas de, pues bueno, de color. Entonces, ¿no? ¿Y las horneadas ahí las tenemos? Las horneadas las tenemos en Sally. ¿Por qué no tengo ni una pintura horneada? Hay que buscarlo, lo han buscado muy bien. Voy a hornear unas. Son todas, tenemos una gran cantidad de colores. Una gran cantidad de colores. Hay que ir de compra. Al humedecerla, entonces el color lo van a ver que es más intenso. Hagan la prueba y van a ver que les va a gustar mucho. Pues muchas gracias. De nada. Como siempre, un gusto saludar. No, ya nos vamos porque... Porque ahí tenemos que empezar. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Bye. Este look de Dulce María. Ah, claro. De RBD. De RBD. Bueno, esta peluca la hizo Sebastián, pero no... cuando digo lo hizo, no es de que toda la peluca, sino que platíquenos porque luego yo me lo hago toda. Perfecto. Mira, esta es una peluca de pelo natural, pero venía muy roja. Entonces, lo que queríamos lograr en esta campaña fue aclarar un poco la tonalidad, darle más volumen y un poquito más de textura. No, aclaré, metí cortinas de extensiones, las pinté, eran rubias, y las pintamos de dos tonos de cobre. ¿Cómo? ¿La peluca le pusiste extensiones? Exacto, trae extensiones seccionadas en la parte de adentro para dar más volumen. Más el tono más claro, ¿por qué? Porque no podemos aclarar ninguna extensión, ninguna peluca, se pueden oscurecer de un tono de, te puedo decir, desde un rubio, desde un 10 a un oscuro, sin llegar a negros ni a muy, muy oscuros. Ah, que ya no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja y tampoco puedes aclarar ninguna peluca porque es un cabello muy procesado, donde vienen procesos de desinfección desde los donantes hasta. Aquí la gente sale. Okay, ya una, dos.